noches. Manden las tengan y mejor las pasen. Aquí venimos por la 5-7. Tramo México City, San Juan del Río, Querétaro. Otra vez para la Sultana del Norte. Un saludo para mi compa Martín Almanza, que es de allá, aquellos 20. Para mi compadre Néstor Ramírez, allá en la capital tomatera. Mi compadre Bar Guzmán también. Con mi compa Raúl Rodríguez. Eso nunca se hace, banda. Eso nunca se hace. Ir hostigando al vehículo de adelante, eso nunca se hace. Pero bueno. Y pues, como vieron en el video pasado, se armó la cargada ahí en Naucal, no, en Tlalnepantla. Pinche pedo. Pa' pinches 8 tarimas te me echaron, no mames. Pero bueno. También un saludo para mi compadre Charlie Cachimbas, que yo imagino que sigue allá también, ella en la Unión Americana. Ya tengo rato que no, que no cotorreo con él vía 500, va. Me dijo el Chino Zúñiga que en el 108 está chida la botana. Ay, güey, eso sí que me pasé. Ay, ya me pasé, güey. A ver. No, hombre, no, ya me pasé. Es el 107, hijo, contra el puente peatonal. Hoy es viernes 4 de febrero 2022. Yo ya tenía más del año que no pasaba por aquí. Un chingo de tráfico. Ambos sentidos. Este güey, ¿qué onda? ¡Está para allá, güey! Señora Luz de Luna Clara, amiga y colega, ¿verdad? Nada más que pues yo desde que cerré, yo desde que dejé las redes sociales le perdí la huella. A mucha banda les perdí la huella, ¿verdad? Pero pues hay saludos para todos. Saludos para todos y ojalá sigan participando. El entronque de Hidalgo, San Luis Potosí.
Un saludo a toda la banda potosina. El Angelillo, el Villano, el Tavo. Toda la buena banda aquí de San Luis Potosí. Pinche traficante con su pinche madre. Ahorita hasta dónde está la fila del retén. Me han dejado comentarios preguntándome que al viajar por carretera, ¿cuáles son los lugares chidos para comer? No les voy a decir específicamente porque pues no les voy a hacer publicidad de gratis, ¿verdad? Pero como les dije una vez, en el día donde vean más razas paradas, o sea, más traileros parados, esos son los lugares chidos para la comida. En el día. En la noche es otro rollo. De noche van a haber muchos lugares donde hay mucha raza parada, pero ya la noche ya es otro ambiente. Ya no es ambiente familiar. Pero de día, donde vean más raza parada, ahí mero. Es todo lo que les puedo decir, para no decir marcas, ¿verdad? Para no hacer publicidad de gratis. Pues ya pasamos el retén, manda. Kilómetro 65. Sexto, quinto y avanzando hacia el norte. Aquí en el hermoso estado de San Luis Potosí. Me acuerdo cuando en la Corporación Padilla, ahí con el 17, pues esta era la ruta. Ya fueran tres hilados por semana, o tres Irapuatos, o tres Querétaros a la semana, o tres Chihuahuas, ¿verdad? Ahí nos rolaban los viajes. Que yo les he de confesar que esta pinche ruta, la 57, a mí no me gusta. A mí en lo personal no me gusta. Pero hay que traer a lo que venga, banda. Hay que traer a lo que venga porque luego no hay. Y el traficar no se acaba, banda. Eso significa que dejarle. Y qué bueno, va, hay que aprovechar. Que luego andamos llorando cuando no hay. Pues su pinche madre, pinche federal con luz apagada. Me agarró 106 el güey. A ver si no se viene. Y tengo la cita a las 12 del día, ahí en Santa Catarina. Son las 3:20. A mí nomás lo que me urge es pasar el pinche retén de San Roberto. Y luego se pone la fila bien, bien larga de madre.
que sale tanto trailer. Pues pinche madre. También ahora que... ahora que empezó la temporada del tomate en el Pacífico. No, mi hijo, su pinche madre. Yo venía de Mexicali, bajando, ¿va? El retén de Querovadi está en el kilómetro 111 de Hermosillo, Santana. La fila estaba en el 103. A las... ¿5 de la mañana? Ya estaba amaneciendo. Y seguía en aumento la fila. Aquí es el famoso Huizache. Hicieran las petroleras cuantas ahí en la recta, los paradores de ahí del sol, o cómo se llaman, no recuerdo. No, aquí se pone hasta la madre de raza. Lo más que también aquí hay mucho mente del ajeno. Mucho raterillo. Pero en aquellos años, no, aquí era parada obligada el Huizache. Ahí es el entronque para Ciudad Victoria, Tamaulipas, y seguir derecho a Matehuala, Saltillo. Ahí luego llegamos a pudir los tanques y los rines. Cómo nos toca ahí la bajada de los chorros, porque ayer antier estaban a 2 bajo cero y se hizo una capita de hielo y se hizo un cagadero. Si están los secos, se parten la madre. Ahora con hielito. Hoy se hubiera ponchado. También un saludo para mi compadre Pájaro. El Pájaro Espinosa. De las nodrizas. Las nodrizas, ¿no? Su transporte. El 904. De ahí del barrio, ¿eh? También saludos para el Ratón, para el Vinicio, para mi maestro Raúl, para el Valdi y la nena, a don Kiko Barranco, el galán de la vieja escuela, don Raúl Gallero, papá de mi maestro,
barrio todos. Por si no lo sabían, bueno, a quien no lo sabía, cuando empieza a llover en un tramo, es más peligrosa esa lluvia que cuando ya tiene media hora, una hora lloviendo. ¿Por qué? Porque es cuando la carretera, bueno, en sí específicamente el asfalto, en el concreto, ¿no? Por el material es diferente. Pero lo que es el pavimento, el asfalto, se empieza a lavar, a lavar, a lavar. Pongan atención. Cuando empieza a llover, a lloviznar, pongan atención y van a ver que se hace espumita. Se hace espuma donde el agua se está mezclando con todo el mugreo que tiene la superficie. Se hace la espumita. No, hombre, esa pinche espumita es matona. Hasta la madre. Es donde si te pendejas, te derrapas, vas y agarras monte, vas y te embarras en el cerro, vas y te vas para el pinche voladero. Y así. Por eso hay que tenderle el agua a los camotes cuando empieza a lloviznar, por ejemplo, como aquí. Ochentita, ochentita. Más vale, banda. Dejen ustedes que uno solo vaya a ceder la madre. El detalle es cuando te llevas a alguien entre las patas. Por algo que pudo ser evitado, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Ya hicieron la madre. Mira, huevo, se salió. Se descuadró. Tiro, banda, siempre hay que ver hacia adelante. Entre más rápido vayas, tienes que ir viendo más lejos. Esa es una regla de oro. Eso es algo que ni un pinche instructor te va a decir.